Thank you.
más. Vale. Seguimos esta locura. A veces me veo muy alto, a veces me veo muy bajo. A ver si me enderezo un poco. He llegado un poquito tarde hoy, pero bueno, estoy de vacaciones. Sigo sin arreglar la estantería. He hecho cosas malas. Vamos a ver. No sé si hay gente o no, pero da igual, no pasa nada. Estoy ampliando esto porque habrá pérdidas de frames. Aquí veis un radio cassette. ¿Qué tal, Paloma? Voy a aprovechar a grabar un cassette, ¿te parece? Este. No, este me lo ha dejado Zeus. Vamos a ver, nos vamos a cargar. No se va a ver con el texto este. No sé si se ve, creo que no. Julian Clerc. Clerc. Preference. También un título muy... muy... igual hay algún fan, no lo creo. Un título muy... muy... este lo tengo por aquí aplastado, seguro. Bueno, no sé dónde está. Muy... Canaborro Feeling, ¿vale? Vale, está en la 2. En el... ¿se puede ver? No sé si se puede ver. Tengo esto un poco de descontrol, ¿vale? Está en el 2, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Bueno, está realmente está rebobinado, pero esto va para arriba. Bueno, esto va así. Entonces está en la cara, en side B, en el 2. ¿Qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es pasar esto un poco para adelante. Hasta que se vea lo oscuro, ¿vale? Ya se ve lo oscuro. Ahí está. ¿Vale? Y lo voy a meter. Pero claro, no se va a grabar. ¿Por qué? Porque tiene esto, los huequitos. Esto, bueno, pues la mayoría de la gente que me ve sabe lo que es. Para poder grabar en una cinta que ya estaba, que era original, lo que hacíamos era ponerle celo, fiso, como se llame, en esa parte, ¿vale? No creo que haga falta que lo explique, ¿vale? Lo pones aquí. Entonces, lo tapabas, estos huequitos... y podías grabar el momento en el que descubrías esto. Eras feliz. Porque igual tenías un cassette que no te gustaba. Yo ya lo puedo grabar. Entonces lo que voy a hacer es poner el modo CD, ¿vale? Y puedo bajarlo, puedo bajar todo el volumen y puedo, ya meto, pues porque yo tengo aquí cara A y cara B, ¿vale? Pues como va a ser la cara B, tengo ahí seleccionadas unos temas, ¿vale? Y a ver si me lo lee, porque me lo leyó la primera vez. Y grabé, ya tengo grabado uno, pero la segunda vez no me lo ha leído, así que no lo sé.
Vamos a ver. No me lo va a leer, estoy seguro. Pero lo leí una vez, ¿eh? Me va a dar error. Estoy seguro que me va a dar error. Vale. No me lo está leyendo, me cae en la leche. Ahora solo me lee la cara uno. La cara. Ahora. Me lo está leyendo, perfecto. Vale. ¿Qué voy a hacer? Pues darle a play. Dale a grabar y al play. Y ya está grabando. Vale, pues voy a dejar grabando, ¿vale? Quizás le dé a repeat. Y que se grabe en bucle. Vale. Vale, pues ya nos podemos poner a trabajar. De todas formas, bienvenidos a todos, todas. No sé si habrá alguien o no, pero si estás solo tú, Paloma, pero bienvenida. Vamos a ver. Voy a poner a currar un poco. Si luego... esa Airsoft se pone a emitir, hacemos voy a intentar gestionar el stream desde por lo menos desde el móvil. Vale, nos podemos poner a trabajar. Paloma, ayer hicimos una votación, no sé si me estás escuchando, pero ayer hicimos una votación. Vale, resulta que esta imagen tiene una potencia increíble, ¿vale? Lo viste, ¿no? No sé si votaste. Bueno, pues al final nos hemos cargado. Ya, o sea, bueno, a ver, está, cuando tenga más ranuras volverán a aparecer, ¿vale? Pero tú, ¿cuál ibas a votar? Lo puedes decir si quieres. Vale, creo que esto se está grabando, creo. Vale, votamos para eliminar, para dejar esto, ¿vale? ¿Y cuál íbamos a eliminar? No, votamos entre, bueno, este ya sabemos, este. Bueno, lo he puesto dos veces, a ver si puedo, eso. Este, ya votamos que se iba, ¿vale? Bueno, ya votaste tú, ¿te acuerdas, no? Y entonces votamos entre sonrisa y Crazy Girl, ¿cuál de los dos íbamos a eliminar? Por la sonrisa, ¿vale? Y al final pues cayó el héroe, cayó la sonrisa y se queda la chica loca. Y este va a ser el próximo emoticono, ¿vale? Por cierto, que ya he estado preparándolo, ¿vale? En concreto, para cambiar el nombre, ¿vale? De... espero que se me esté viendo. Sí, se me está viendo. Vale, un momento.
Yo creo que tendría que asignar aquí un botón cámara 1, cámara 2. Un momento, Paloma, no sé si la voy a liar, ¿vale? Espero que no. Voy a asignar el teclado rápido. Esto lo tendría que hacer fuera, pero es que no tengo tiempo. Hoy he estado todo el día fuera. Vale. Escenas. Cámara 2. Tengo puesto... Ah, no lo tengo a mano. Cámara 1. El iPad. La intro. Otra. ¿Dónde estoy? Joder. Escenas. Esto es para cambiarlos. Maldita sea. Perdón, ¿eh? Estoy intentando ver... ¿Cómo se llama esto? Joder. A cámara 2. Estoy idiota, perdón. Perdóname, Paloma, porque estoy intentando asignar un teclado. Porque ahora hay que poner algo para que... Bueno, pues si haces consumo de alcohol o haces consumo de... O hablas de tabaco y tal, hay que poner como unas etiquetas que todavía no he mirado. Entonces me estoy tomando una cerveza. Y no quiero que se vea en el directo, ¿vale? Entonces estoy viendo cómo tapar mi cámara. Y no liarla. Exacto. Yo pensé... Vale, ya estamos. No sé si... Ahora no me funciona. Ahora no me funciona, madre mía, qué desastre. Hostia, pero ¿cómo es esto? No puede ser. Teclas de acceso rápido. F1, alternar modo rendimiento. Esto está puesto aquí. Entonces, ¿por qué no atiendes al F1? Ahora sí, ¿no? Este es... Ta. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no? Vale, F1, venga. Teclas de acceso rápido. F1, alternar modo rendimiento. Vale, de acuerdo. Solo mostrar cam 2, F2. Vale. Aquí estoy en dibujo. F2. Mostrar cam 2. Pues esta, F3, va a ser mostrar cam... A ver. Funciona. Hola, hola, hola. No estoy, estoy, no estoy, no estoy. Bueno, pues así, trago. Así no trago. ¿Qué tal, Zeus? Mira. Estoy grabando. A ver si se oye. Supongo que no me van a joder porque es una versión. Estoy en la cara B. Vale. Esta es una versión de una persona, ¿vale? Ya haré... Estoy aprovechando, pues eso, para ir haciendo cositas. Claro que estás en el descanso, ¿no?
Sí, hay, la cara B van a ser covers. Y en la primera va a ser varias cosas de Kir. Bueno, ya os pasaré la cinta, tú la podrás escuchar. No sé si Paloma la podrá escuchar, pero bueno, ya os pasaré la cinta. Ayer estuve, o sea, hoy he estado bastante ocupado, ¿vale? Pero bueno, ya tengo que cambiar los estos. Os voy a enseñar en primicia, ¿vale? Ahora que estáis los dos, ¿vale? No sé si va a estar alguien más, pero os voy a enseñar en primicia la idea que tengo para hacer sobre el título. Las vacaciones, bien, la verdad. Aquí está. Esto es en primicia. Está basado en una caja de cereales. Ahora con más personas. Voy a hacer la broma de poner ahora con más personas. ¿Qué os parece? Este sería un poco el título. Quería que se... Está copiado literalmente. Es una copia de una caja de cereales, ¿eh? O sea, no creéis que me lo he inventado yo. No soy tan inteligente. Sí. Quiero hacer homenaje a Soylent Green. Me quiero basar en Soylent Green y tal. Y en unas cajas de cereales. Por ejemplo, esta, mira qué bonita. No sé si notáis la referencia. Ahora con más personas, Soylent Green. Hacer un poco la broma. Vale, no es tan elaborado ni está tan bien como el que hizo Onírica, pero bueno. Con más personas, o con más mujeres, dice, o algo así. Es que bueno, si no has visto la película, pues bueno, se estropea un poco la sorpresa de Soylent Green. Pero bueno, estaba basándome en una caja de cereales. Creo que vaya a poner, pues eso, alguna cosilla copiando esto. Ahora con más personas, y que ponga, pues eso, alguna chorrada. No quiero ser... estaba por poner, pero no lo voy a hacer. Estaba por poner pues como esto, ¿sabes? Literalmente, pues coger un poco los cereales. Pero bueno, me gustan las letras. Es provisional, ¿vale? No sé todavía qué hacer, sinceramente. Es provisional porque se lo he enseñado a Raquel y ella pensaba que era una I, una G en vez de fit. Entonces igual hay algo que falla. Pero vamos, que estoy en ello, ¿eh? Estoy en ello con lo del título. Lo estoy haciendo por fuera. Pero básicamente por eso, porque no... Porque quiero hacer el nuevo emoticono. Pero bueno, esto es en primicia para vosotros. Por ser los primeros en aparecer por aquí. De todas formas, Onírica, si lo estás viendo, cuando quieras hablamos del trabajo. ¿Por qué minuto voy? Voy por el... Te voy a subir el precio de esto, ¿eh? Cago en la leche. Sigo por el minuto 4, hijo. No voy más lejos. Creo que se me ha quedado pillado esto, joder. No puedo ni monitorizarme con el teléfono, joder. Eso es desesperante que todo salga mal, ¿eh? Muchas veces. Notas que te da medio ciento cada vez que te mando si da puntos. No, no me dan nada, ¿eh? De verdad.
Te prometo que no. Que yo sepa. Pero creo que no, es básicamente pues eso, pues una forma de fidelizaros y que os quedéis más tiempo, ¿no? Entiendo que sea así. Vale, hemos venido a trabajar, ¿cierto? Pues vamos, voy a ponerme a trabajar. Ojo que tuve ayer la pues la clarividencia de atender a lo que pueda pasar con los con esto, con las armas, ¿vale? En este caso, tengo pensado que, ojo, las armas. El héroe las recupera, pero estarán rotas. Tendrá que hacer unas nuevas, ¿vale? Creo que, narrativamente hablando, me interesa, ¿vale? Por eso lo dejo. Me he pasado la tarde diseñando eso que habéis visto, ¿vale? No es muy bueno, lo corregiré. Me da pena no haberlo enseñado en directo. Quizás haga un vídeo con el diseño del título, no sé. Mira, voy a decirte una cosa. Onírica va pillando bien por dónde va el camino, ¿vale? Pero Zeus, tienes una imaginación. Tienes una imaginación atroz. Y atroz en el malo y en el buen sentido de la palabra. En serio, ¿eh? O sea, me encanta verte. Presuponer cosas porque son siempre de una manera fantástica, o sea, quiero decir, una locura. El día que te pongas a escribir un guión, soy hijo de la cultura pop, el día que te pongas a escribir un guión va a ser eso, el caos más maravilloso que yo haya visto, te lo juro. Hazlo, haz un guión, haz algo. Siempre te lo digo, tus shorts. O sea, creo que tu camino es el short en YouTube y creo que tienes muy buenas ideas para hacer locuras. Bueno, creo que me tendría que poner a trabajar, ¿verdad? ¿Qué, hacia dónde quería ir? Vale, pues en este caso... quería... pues ya, el ataque, ¿vale? ¿Cómo quería el ataque? Yo tenía pensado algo así, ¿vale? Un poco copiar el primer plano. ¿Qué tal, Sainsolf? ¿Cómo estás? Estaba divagando a ver hacia dónde quería caminar. Sí, me veo, ¿no? Dice Zeus, si me pongo a escribir un guión serían plagios, digo, homenajes de cosas hechas. Popurrí lincheniano, con trazas de humor absurdo de los Zaz. A ver por dónde voy, porque he cambiado un poquito el guión. Y estoy en ello. Tal. Mira, ¿quieres ver? Tengo una idea más o menos de cómo quiero que sea el título, ¿vale? Estoy inspirando en cajas de cereales, ¿vale? Bueno, inspirando. Esta letra está totalmente robada de una caja de cereales, ¿vale? La he modificado un poquito juntando esto, pero más o menos es la misma letra que una caja de cereales. Y me gusta. Para hacer un juego y bueno, pues eso. He estado inspirándome un poquito. Esto que será el próximo emoticono
Ahí va. Sí que lo había pensado, incluso que aquí hubiera un ojo que se moviera, ¿vale? Sí que lo había pensado. No lo he hecho aquí, pero voy a seguir los consejos que me dio Onírica y hacer varias versiones, como él ha hecho con su versión. No estoy muy convencido de esto, aunque me hace gracia que parecen ojos con ojeras. No lo sé. Pero sí, me molaría algo animado, ¿no? Es que no lo sé. ¿Sabes lo que pasa? Que me veo obligado por la necesidad de modificar dos emoticonos, ¿vale? Para el canal. Uno sería para poner el nombre del monstruo, o sea, el nombre del título de la película, del cortometraje, y otro el emoticono, pues este, del monstruo solo. Hicimos ayer la votación para eliminar. Bueno, eliminar. Podían meter anuncios publicitarios dentro, como hace ver en Robocop o en Starship Troopers. A ver. Es que yo creo que Verhoeven lo hace muy bien. Quiero decir que ahí lo tienes. Yo hoy fui a que creo que emitiste, lo que pasa es que estaba por la calle. Pero aún no sé por qué me dijo que el 26 ya tenía libre el Prime, así que dentro de poco tendré ese emoticono para mí. Es que por ahora no puedo darte el Prime. Si no es hoy, será mañana, ¿vale? Cuando te lo haga. Estaba grabando una cassette. No sé si conoces las cassettes. Es que entré y era directamente para darte el Prime y vi que no podía y salí, pero es porque eso, estaba por la calle y digo, me voy a matar. ¿No conoces las cassettes? Sí, has tenido que verlas, ¿no? Mira. Pues lo que estoy haciendo con este aparato aquí es donde grabábamos música cuando éramos niños. Claro, igual de más joven sí que las has visto. Pues en el capítulo de los Simpson, en el que se separan. Aquí está. Sí. En el capítulo de los Simpson, ya, pero Sahil Solf sí es vale, yo creo que es bastante jovencito. El capítulo igual sí que conocen los verbatim, estos sí que los conoces fijo. Y los Simpson también, supongo. Pues ahí, en un capítulo de los Simpson, el padre de Milhouse, cuando se separa, hace una maqueta. Puedes ver los. Ah, de no tan niños. De hecho, yo ahora mismo estoy grabando una. Pues hice una maqueta, ¿vale? Y yo en el. Es que, bueno, puedes buscarlo en internet. Se separó de la mujer y le dio por grabar un disco, ¿vale? Y le timan. Y entonces Homer se ríe y le pone un título ridículo que es Can I Borrow a Feeling. ¿Me puedes prestar un sentimiento? Aquí en España lo doblaron como ¿Me prestas un sentimiento? Y yo en el vídeo que he hecho para YouTube, explicando cómo elegí el título para Feed the Monster,
intentando explicarlo, yo cuando vi ese capítulo me daba, se me quedó marcado. Entonces cada vez que hacía un proyecto, ya siendo tocando la guitarra o quería montar un grupo o quería, quería hacer un cortometraje o escribir un poema o hacer un relato o tal, siempre se me venía a la cabeza: Can I borrow a feeling? Can I borrow a feeling? Estoy haciendo el ridículo como Kurt Van Houten. Y se me ocurrió, lo comenté en el vídeo de YouTube y dije, mira, sería bonito sacar la cinta físicamente, como lo hace él en el capítulo de Los Simpson, que se la estropea un coche. Y ahora estoy, lo que estoy haciendo es, hice una recopilación de varias versiones de la canción y las estoy grabando en las cassettes. Y se, bueno, pues eso, para regalar. O sea, voy a regalar, por ejemplo, yo me voy a quedar con una, otra se va a regalar a Paloma, otra tal. Si quieres una, igual es un poco difícil que te lo envíe, te mando el proyecto en PDF. Si te apetece hacértela tú, ¿sabes? Te compro. Si vas a mercadillos, encuentras cassette baratísimas. Básicamente porque no sé si será imposible enviarte algo. Y como a Paloma la tengo cerquita, a Zeus más todavía, pues a ellos se los doy así en mano. Plan. Pues es lo que estoy haciendo, grabar unos cassettes o cintas, aquí los llamábamos cintas. Pues mira, si quieres te mando la selección de canciones y te lo puedo enviar, lo puedo poner en el Discord. Y te lo haces, te lo puedes ver el capítulo si quieres. Por cierto que Zeus ya está viendo Futurama, no sé si has visto tú algo. Lo subo a Discord. Me estoy quitando la cámara porque estoy bebiendo alcohol y creo que me pueden banear. Así que... Yo todavía no he podido verlo. Lo que sí he visto ha sido Dungeons and Dragons. No me disgustó. Mira, qué pena que no vaya a haber más partes seguramente. Vale. Estoy de vacaciones. Es normal que no trabaje tanto como los días normales, ¿vale? Creo que ya he solucionado lo de la luz. Ahora... No, es que no sé si sigue por aquí, porque estaba en el descanso, en el trabajo. Igual ya ha subido a... Le está gustando. Dice que le está gustando mucho. Vale. Creo que ya ha solucionado lo de la luz. A ver. Sí. Aquí se me ve mejor. Vale, vamos a ver luego cuando se haga más de noche. Vale. Estoy idiota y todavía no he hecho nada. Pero estoy planeando. O sea, aunque creo que voy a meter el plano. Voy a meter a... Aquí al señor héroe. Me quedo con este. Vale.
Bueno, la serie supongo. Igual me estabas, perdóname, igual me estabas preguntando por Dungeons and Dragons. Creo que va dirigida a un público juvenil, ¿vale? Quiero decir, no es. Hay ciertas cosas, no es muy adulta, ¿vale? Pero es muy entretenida. A mí, personalmente, me ha parecido muy entretenida. Me ha faltado un poco más de valentía que se tenía en los 80, ¿vale? Un poco más cafres, digamos. A ver cómo va esto. Un momento. Por cierto, el sonido de cassette tiene un tonillo muy agradable. Vale, de acuerdo. Vamos a intentar. Todavía me respeta. Vale, cambié un poco las. Cambié los pinceles para hacer lo del título. Por cierto, si Onírica lo ves luego, ya sabes que aprecio también mucho tu opinión, ¿eh? Y me podéis decir lo que sea. Lo primero que me ha dicho cuando lo primero que he hecho cuando se lo he enseñado a mi pareja, me ha dicho, ¿qué pone ahí? Así que. Y no me he enfadado, ¿eh? O sea, quiero decir que. Lo que voy a hacer es cambiarlo para que se entienda mejor. Escena 9. ¿Dónde estoy? Escena 8, plano 64. ¿Por qué pienso que estoy en la escena 9? Porque estoy en la escena 9. Estoy idiota. O sea, como ayer me puse a escribir aquí. Madre mía. Eso me pasa por beber en directo. ¿9,63? ¿9,62? ¿9,61? Punto 61. Vas, imbécil. Nueve punto 63. Bien. ¿Habéis oído un ruido? Eso es que se ha acabado ya la cinta. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver. Aquí está. Trago. Stop.
de apertura de cinta de casete. Ahora vamos a grabar en la cara 1. Lo mismo que antes. La parte transparente no se puede grabar, no se graba. Ahora veis que se aparece ya la parte marroncita. No sé qué estoy explicando. Bueno, pues si lo ves tú, Sairsoft, vale. Ahora vamos a poner la cara A con la selección de la cara A. Seleccionamos el CD, empieza a leerlo. No, eso no lo se puede ver, pero bueno, y lo lee perfectamente. Me lee mejor la cara A que la cara B. Pues para adelante. Aquí está todo en versión español, es en versión original, en versión español de España y versión español latino, ¿vale? Aparte de algunas sorpresitas, ¿vale? Pues le das a play y a grabar. Y creo que se esté grabando. Oh, that's a noodle scratcher. Cornstarch. No radio. It's good for keeping down the earth. Lo voy a bajar porque si no. Le doy a repeat porque lo que es el cassette tiene como más horas, ¿vale? O sea, como más minutos de lo que tengo yo grabado, que son unos 20 minutos. Entonces, pues que se bucle todas las mismas canciones todo el rato. Bueno, al final nadie lo va a escuchar. Pues sí. Yo la selección la he hecho. Si la queréis escuchar, la podéis escuchar. Pero bueno, que lo subiré a... lo subo a Discord, Sairsoft, si lo quieres. Todo, hasta lo de imprimir. ¿Vale? Para hacer la impresión, para hacer la carátula y todo, ¿vale? A ver, yo te lo envío, pero igual ni te llega. Igual es mejor que vayas a un mercadillo. Pero muy importante. Esto, el plastiquito, la caja donde va metido, perdón, la caja donde va metido, ¿vale? Tiene que tener esto ancho, ¿vale? Tienes que buscar un cassette original con esto ancho, ¿vale? Para que te quepa. ¿Vale? Ves que todas son anchas, ¿vale? Esto, la parte de atrás, digamos. ¿Vale? Metes el cassette aquí. Bueno, aquí lo ves. El cassette está aquí metido. Tiene que ser un original. Los originales, las cassettes originales, se pueden regrabar. ¿Cómo? Pues tienen aquí un agujerito y lo tapas con... no sé cómo lo llamas tú, pero es celo, fiso, es esta... para pegar, ¿vale? Y entonces se lo pegas aquí y el huequito se tapa y entonces se puede regrabar. Cinta, sí. Claro, también tendrías que tener un cassette para grabarlo, ¿vale? Pero bueno, puedes hacer una versión, si te lo curras, en CD. Lo que pasa es que en el vídeo original de Los Simpson, vamos a ponerlo. Voy a ponerlo. Vale, un momento. Igual, si no quieres meter las canciones, también no pasa nada. Vale, dame un minuto.
Bueno, espero que ni un minuto. Un segundo, ¿eh? Bueno, es mi YouTube, ¿vale? O sea, no tengo nada que ocultar. Aquí está. Aquí es este primero. Es cuando... cuando le canta al final. Pero mira, aquí está. Esto creo que está en inglés, ¿eh? Espero que no me fastidie. Un momentito. A ver. Bueno, un anuncio que nos vamos a tragar, ¿no? Ah, no se oye. Yo pensé que se iba a oír. Se tira la caseta. La coge Homer y dice, Cana, ¿me prestas un sentimiento? Y se parte el culo. Vaya título de mierda. Cosa que me afectó bastante, ¿vale? Porque no se oirá. Ah, qué pena. Igual es aquí porque por eso no se oye. Toma ya anuncio. Perdón, que encima de que os traigáis anuncios. Esta la he seleccionado también porque es la versión karaoke. Pero aquí puedes ver la... la cassette. Y esta, bueno, es la letra. No sé por qué no se oye. Sí, es... claro, porque esto está un poquito a mano, ¿verdad? Y yo, lo otro, esto está hecho... digamos que a máquina, ¿no? Esto. Pero bueno, es la tontería. Lo hice para el vídeo que tengo de cómo escogí el título, ¿vale? Básicamente es eso. El vídeo que tengo en YouTube para... Bueno, ya me estoy haciendo autopromo. Pero es por eso. Es como tener un... ¿cómo se llama? Prop en inglés. Ah, no, no. Ya, no, es que... supongo, es que... ya me lo hace la gente todo el rato. Eso, es que no sé cómo decirte, Sailor. Soy un poco... no confío mucho en mí. No me gusta darme promoción, no sé cómo decirte, no, me da vergüenza, ¿sabes? Hacer publicidad, como puedes comprobar, nunca digo suscríbete ni nada de eso, porque me da, no sé. No me importa mucho realmente, o sea, quiero decir que al final lo que quiero hacer es un cortometraje. Por cierto, ¿habéis visto mi camiseta?
Mira qué chula. Gracias a que ahora hay un boom en las tiendas de camisetas de Nirvana, puedo conseguir camisetas bien baratas de Nirvana. Porque, bueno, no sé si lo sabes, pero bueno, a mí me encanta Nirvana. Me flipa. De hecho, mi guitarra eléctrica es una. Sí, esto mola un montón. Mi guitarra eléctrica está diseñada por Kurt Cobain. No sé si conoces Nirvana, igual no lo conoces. Supongo que sí. Igual no eres muy fan. ¿9 punto qué? Sí, obviamente, claro, es que quién no lo conoce, ¿verdad? Pues mi guitarra eléctrica está diseñada por Kurt Cobain. Cuando haga la música del cortometraje la podremos ver. Pues la voy a utilizar. Me flipa mucho Nirvana. Se podría decir que es mi grupo favorito. Bueno, sí, me obsesionó mucho. Pero bueno, sí, me gustan muchos más otros. O sea, no mucho más que Nirvana, porque el sonido Nirvana, digamos que es el que más me flipa. Es el que siempre he querido emular. Vale. Necesito a ver cómo narices hago la composición de esto. ¿Qué uso? Quizás la. No sé qué usar. No me deja duplicar, mierda. A mí de Beatles, yo tuve un momento que me gustaron. Luego dije, voy más para Rolling Stone. Luego volví a los Beatles. ¿Qué tal, Mal Galego? ¿Cómo va? Estaba diciendo, es que a raíz de mi camiseta. Ya, o sea, luego yo también tuve una época Queen. Buah. Uf, Brian May, qué guitarrista. A ver, yo tiré por intentar saber todos los riffs de guitarra y todas esas cosas. Entonces, cada vez que descubría uno nuevo, un nuevo estilo, una nueva forma, un nuevo. Buah, me volvía loco. A mí me fascina mucho la música en general. Pero bueno, Nirvana, el sonido de Nirvana es lo que más siempre he querido conseguir. Y creo que lo he conseguido. Emular, ¿eh? Lo que pasa, bueno, te lo estoy diciendo yo que no soy un profesional, ¿eh? De verdad.
He dado conciertos y tal, pero pésimos. O sea, cuando te digo pésimos, de vergüenza ajena. De cuando ves estos vídeos de. Y es verdad, ¿eh? O sea, no. Tengo talento para muchas cosas, pero música no. Yo me gustan muchas cosas, intento tener talento en muchas cosas, pero al final, que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Dice el dicho. No sé si estás. ¿Quieres ver Mad Galego? Lo que he intentado hacer con el título. Un poco he intentado mezclar el título y el. No, no quieres ver. Ya lo he enseñado, ¿eh? Tengo que modificarlo todavía, porque yo creo que las primeras impresiones de la gente no han sido muy buenas. Es que lo he hecho esta tarde rápidamente. Lo que estoy haciendo ahora es. Recuperar capas, porque me he quedado sin capas. ¿Te refieres a que te pasó algo similar, que hiciste algo Sensolf y no convenció mucho al público? A ver, siempre hay que hacer caso a la gente, porque es la primera impresión de lo que te dicen es bastante importante, pero bueno, si confías en tu trabajo. Estaba haciendo mi emote de una manera y vino alguien y me dijo, ¿y por qué no lo haces más de X forma? Que era más simple. Es que al final, no sé si, bueno, he visto el tuyo, no sé si te has dado cuenta que si pones mucho detalle, no se ve. Al ser usado en chat, es más difícil que se vea. Mira, estos, te voy a enseñar los míos. Vale, tengo este y este. Sí, no se ve, aunque sea pixelar. Sigue sin verse las cosas. Claro, porque es muy pequeño. Igual por eso te lo indican. Mira, estos son los que yo tengo. El primero es el que tengo que le gusta bastante a la gente porque como lloro, pues soy un llorón, pues se queda. El segundo es el de pánico, que sale la expresión y se ve muy pequeño. Este va a ser eliminado por el título del cortometraje. No va a ser eliminado, va a ser. Bueno, tú lo habrás visto que tienes como cinco espacios, ¿no? El otro también va a ser eliminado, el del monstruo no, el de la chica se queda y el del dedo se queda. Sí, es que se entiende, claro. Es todo un arte esto del emoticono. La verdad. Es muy divertido, ¿eh? O sea, haz caso a. Haz caso a lo que te dicen. Haz caso a lo que te dicen porque son ellos los que lo van a usar. Y además es un. Por ejemplo, ahora al ponerme el emote de tu amiga, yo puedo seguirla, ¿sabes? Es que es una buena publicidad.
Entonces, eso, que nos dé pena a veces, pero sí, es una cosa divertida del canal. Pueden ser una buena publicidad, además. Por eso lo del título y lo del este. Quizás si modificara un poco los de los protagonistas, pero es que los hice, supongo que a ti te ha pasado lo mismo. Te ves, de repente te ves con el afiliado y dices, ¿qué narices hago? O sea, tengo que hacer los emotes, ¿qué hago? ¿Qué hago? Te ves muy agobiado por la rapidez en lo que lo tienes que tener ya hecho y coges lo primero y empiezas a experimentar. Básicamente yo cogí los personajes que tenía y los intenté hacer emotes. Y mira, al final, pues los que han funcionado son los más simples o más claros, ¿vale? Porque, por ejemplo, los dos protagonistas, pues no han cuajado. Aunque me dé pena, es así. Vale. ¿Me podéis permitir un... los stickers de WhatsApp? Sí. Yo es que no uso stickers de WhatsApp. Casi no uso WhatsApp. Uso con mi madre y poco más. Ni tampoco el otro, el Telegram y tal. No. Es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Vale, ¿me dais un minutito? Voy a por una cosita que no puedo decir en directo. No tardo nada, ¿eh? Vale, he vuelto. Creo que con un poquito más de luz. Vale. Pues vamos allá. A ver cómo esto. Vale, parece que esto se está grabando bien. A ver por qué. Dentro de poco me voy a quedar sin luz. Creo que funciona este truco que acabo de hacer y que no voy a tener que comprar o no tengo la necesidad de comprar. Vale, pues estoy de vuelta. Vale, quito la cámara porque, bueno, pues eso. Oye, Seisol, si quieres emitir y todo eso, yo te agradezco. Oye, no, no. No te preocupes, ¿eh? Yo sí puedo. Porque otra cosa, yo no sé si te pasa a ti, pero... quiero que mi público sepa, o sea, si llego a tener más público o el público que tengo, quiero que sepa que a las horas en las que emito y todo, o sea, no me gusta ser irrespetuoso con la gente que me ve a ciertas horas y tal. O sea, quiero siempre, no sé si a ti te pasa, intento siempre emitir a las mismas horas,
o si hago algún cambio, avisarlo siempre. O sea, no soy una persona de hacerlo cuando me da la gana, como me da la gana. Creo que se fideliza más a las personas así, no sé. Vale. He estado evitándolo todo lo posible, pero tengo que... Sí, no claro, es... A mí es que me salta el aviso, lo tengo tal, pero mucha gente no lo tiene activo normal, porque igual no quiere, pues que se le molesta ciertas, no sé. Malgalego. A ver, ¿cómo narices tengo que hacer esto? Vale, yo creo que puede ser interesante duplicar esto fuera. ¿Cómo? ¿Así? ¿Así? Vale, estoy idiota. Vale. No sé cómo hacer la composición de esta imagen, sinceramente. Lo que quiero es que el monstruo se vea el monstruo para atacar, ¿vale? Maldita sea. Necesito esto. Voy a usar las proporciones. La regla de tercios. Bueno, Antonio, yo me retiro, que tengo que preparar las cosas para el directo de hoy. Un gusto, como siempre. Otra vez gracias por la raid de ayer. Buen directo. Y si haces un plano de... Eso es lo que quiero. Exactamente. Pero ya sabes cómo soy con las perspectivas, que soy pésimo. Realmente es lo que quiero, un plano desde arriba. Gracias. Si voy a intentar hacer el plano, voy a por lo menos la composición. Voy a tirar un ratito más. Si luego estás emitiendo y tengo gente, te hago raid, ¿vale? Tengas un buen directo. No te voy a poder ver porque tengo que hacer también cositas, pero por lo menos de alguna manera, ¿vale? Vale, yo creo que me interesa... Así, y sí, exactamente es eso. Quiero un plano desde arriba, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues no tengo ni idea. Maldita sea. Vamos a ver si...
que le echo un vistazo. Tengo una foto aquí. Hice unas capturas de pantalla. A ver si coinciden con lo que me has mandado. Pero estaba intentando evitar. Lo quiero más inclinado. Fíjate. Creo que lo quiero más inclinado. Lo quiero inclinado, ¿vale? Aberrante un poco. A ver si encuentro, porque hice unas capturas de pantalla. Pero soy idiota y no sé dónde las mandé. Voy a ver si puedo, venga, copiar. A ver si puedo. Pegar. No me jodas. ¿Sí? Sí. Vale. A esta persona la sigo en Instagram, ¿vale? Perdón que me quité. A esta persona la sigo en Instagram. Instagram. ¿Vale? Si queréis seguirlo, es muy interesante lo que hace. Hace animación y dibujo. ¿Vale? Me gusta lo que me envías. Mira este. Aquí con elementos. Con elementos en primer plano. Y este es otro elemento, digamos, un poco. La captura de pantalla se hace con el botón de volumen y el de apagado, ¿vale? Entonces por eso sale ahí el volumen. Pero mira, me alegra poder enseñar a esta persona porque mola un montón. Red Pencil Entertainment. Bueno, ya podéis ver que es un dibujante de la hostia. Pero bueno. Ya acabó la cinta. Vale, pues ya tenemos una cinta nueva grabada. Dios, me están mandando mensajes sin parar.
una cassette ya grabada. Tengo dos cassettes ya. Esta acabada. Y esta también. Luego le pegaré también una pegatina por aquí por encima para que se parezca a lo que sale en el... Pues ya tenemos dos. Voy a por otra. Nueva grabación. Lo primero que tengo que hacer es rebobinarla para que esté desde cero. Y luego sigo. Por cierto, lo puse en el directo, pero ha fallecido Sidney O'Connor. La verdad es que no sé de qué. Si alguien lo sabe y me lo puede decir. Solo sé que ya no está. De una forma material. Mira qué referencia hace esta persona, ¿verdad? Las líneas, simplemente. Red Pencil Entertainment. Solo hace esto, un cuadradito ahí, y ya tiene toda la perspectiva hecha. Hijo de... Ahí se ve la gente que es un genio. Bueno, no, esto es la puerta que se abre, perdón. Aquí se abre una puerta, se espantan estas palomas y sale el chico y pues eso, consiguió lo que sea, el libro que necesitaba. Es la animación que sale, que lo podéis ver en su Instagram, un puto maestro. Alguien a quien sí merece la pena seguir. No este tío desencuadrado con elementos extraños por detrás. Y cada vez más agachado porque le duele la espalda. Que apaga la cámara para que no le veáis beber cerveza. Creo que ya está. Casete rebobinada. Vamos a grabar. Lo dicho, cuando... Esta ya está grabada, ¿vale? Pero cuando quieres recuperar una casete original y la quieres grabar encima, se puede hacer pegándole el celo o fiso o cinta transparente para tapar el agujerito este y que se pueda grabar. Incluso yo mismo estoy reciclando la misma... Esto, bueno, pues es, supongo que las personas que me ven ya lo conocen, ¿vale? Pero bueno, pues hay alguien que no lo conozca. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a mover esto para que empiece a grabar desde... Desde aquí, ¿vale? Porque en lo transparente no graba, pero en esto sí. Ahora pongo el CD, que es el 1, este es el 2, la cara B.
Parece que se graba, entonces aprietas Rec y Play. Tutorial de cómo grabar una cassette. ya grabada. Cornstarch. No radio. Vale, pues ya está. Grabando casetes. ¿Pero qué está haciendo este notas? Pues estoy grabando casetes para regalar de Kirk Van Houten. Esta es la cara B que vamos a grabar luego. Y yo creo que en cuanto acabe ya esto, ya finalizo, que ya es tarde. Vamos a copiar vilmente el plano que hizo Red Pencil Entertainment, seguir en Instagram porque mola, de verdad. Creo que va a ser el mejor plano que pueda copiar. ¿Cuál es el que más me gusta? El de las palomas en primer plano. ¿Por qué? Porque si uso el de las palomas en primer plano, me puedo hacer una guía más o menos de dónde quiero que vaya el protagonista, ¿vale? Y luego el... Pero quiero que esté girado, ¿vale? El plano. Así. Vale, creo que se entiende bastante bien, ¿no? Vamos a poner un poquito la regla de tercios, ¿verdad? Para ver si funciona. Y está guay. Vale, yo a mi modo puedo colocar el personaje, ¿no? Vemos a la paloma ahí tirada, pero en este caso creo que requiere un dibujo principal, ¿vale? O sea, creo que hace falta redibujar al personaje en la posición. ¿Cómo? Pues yo creo que un poco, pues eso. ¿Sabes lo que voy a hacer primero? Efectivamente voy a hacer el fondo. ¿Por qué? A ver, boceto. Porque así puedo dibujar al mira, de aquí a aquí. Esta es la pared, ¿vale? Esto es lo que es el plano aberrante. Digamos que el suelo está por aquí, ¿no? Y aquí vemos la puerta, ¿verdad? Pero aquí también, para nosotros, podemos dibujar al monstruo. ¿Vale? El monstruo que se va a lanzar contra el héroe, ¿vale? Vamos a probar con esto al revés. Bueno, no sé si al revés o así. No sé. (Risa)
Mierda. A ver. Me presentas el sentimiento. Vale. Vale, disculpa. O discúlpame, Antonio, porque creo que estoy yo solo. Vale. A ver. Vale, yo creo que da bastante luz esto. No es muy muy eficaz, pero resuelve un problema con la luz, creo. Lo tengo todo pegado con cinta americana, por cierto, lo que digo siempre, la cinta americana cada vez pega menos. Bueno, en general todo, ¿eh? No, no pasa, no pasa. Vale, ¿cómo quiero que ataque? Que este es interesante, este... Vale. Esto sigue grabando. Ya tengo dos cintas. A ver si mañana por la mañana hago... He pedido un... para imprimir que se puedan hacer pegatinas. Para pegar aquí. Para pegar de esta forma. Aquí. Proyectos. Vamos a ver. Vale. Venga, Antonio, joder. ¿Qué tal, más galego? Hostia, me duele la barriga. Uf. Me encuentro fatal hoy también. Estoy hecho mierda. Me estoy pasando las vacaciones hecho mierda. Vale, yo creo que al final el... Lo que es... Esto... Creo que el movimiento interesante al final es este. Desde atrás. Ah, me tienes sin audio. Perdóname, perdóname, perdóname. De todas formas, oye, no. Yo te agradezco, pero si es que me das el prime. O sea, ya has hecho mucho por mí, de verdad. Por cierto, estoy grabando cintas. Ya veremos cómo hago que te llegue. Yo creo que sea súper aberrante.
desde aquí hasta ahí. Pero quizás no se ve tan grande como quiero. Vale, ¿por qué no los ojos? Los ojos son los que deberían seguir, por ejemplo, Es que esto así me mola. ¿Dónde está la puerta, eh? No sé muy bien cómo quiero que vaya el plano. Estoy un poco perdido. Voy a quitar por un momento esto. Algo así de grande. Maldita sea. ¿Y si el monstruo estuviera fuera de plano? Que hiciera un movimiento así. Incluso por la mitad. Ah, maldita sea. Estoy probando luces. Estoy más perdido. He eruptado, espero que no se haya oído. Muy feo. Esta es la cara de la desesperación. ¿Debe oírse o no? ¿En serio, Madgaleo? No, mira, estamos tú y yo solos, estoy seguro. ¿No quieres ver lo que he hecho con el título? ¿Me vas a torturar?
Venga, hombre. Vale, te respeto y no te lo enseño. Será el emoticono al final, ¿eh? ¿Pero por qué? Se va la luz. Ahora. Se está enchufado. Será el emoticono, ¿eh? Allá tú. Deberías enseñarlo, quiero decir, diseñarlo, pero bueno. En directo, lo he diseñado fuera, lo he estado esta tarde. Antes de. Bueno, es que he tenido ahí un montón de cosas que hacer. Vale, más o menos el plano creo que está bien como. Como quiero que quede, pero bah, no, estoy muy convencido. Vamos a ver si lo resuelvo de alguna manera. El chico estaba mirando, o sea, perdón, el héroe estaba mirando de espaldas, así que voy a duplicar esto para por lo menos tener una referencia para poder dibujarlo de nuevo. Cago en la leche. Odio cuando me pierdo. ¿Ya he puesto ahí otra vez 8? ¿En serio? ¿Dónde hay un 8? He visto un 8. 8.55, pero ¿por qué hago esto? El monstruo. Vale, referencia. Solo necesito esto. Hoy he hecho poquísimo. Puto desastre. ¿Qué opinión tienes de los héroes que en verdad son monstruos? ¿Qué, como The Boys, por ejemplo? O por hacer referencias nuevas, o sea, más cercanas. No sé por qué se le va la luz a esto. Tengo que comprar un. Al final voy a tener que comprar maldita luz. ¿Te refieres a The Boys o cómo se llama la serie esta de Amazon? Invencible. A mí, por ejemplo, de hecho, lo que pones ahí demasiado obvio, pero vale, The Boys no he visto la serie. No soy de series, yo prefiero una película. Entonces no la he visto.
Pero eso es mucho más complicado, ¿no? O sea, quiero decir, te refieres a la vida real, al héroe en la vida real. Si es, a ver, ojo, si es un héroe, quiero decir, que todo el mundo piensa, en la vida real, hablo en la vida real, que se podría llevarlo al cine, por ejemplo. Si es un héroe, todo el mundo cree que es un héroe. Pero realmente él físicamente o ella, me da igual, me da igual el género. Esa persona se cree un héroe. No, no se cree un héroe. Es involuntariamente héroe. Pero al final lo único que hace es hacer daño a los demás. Como personaje para un cortometraje me encantaría. Quiero decir, el patoso. Como patoso, ¿sabes? Eres un héroe sin querer, pero realmente eres un patoso. En la vida real, si tú piensas que eres un héroe, actúas como si hubieras sido bueno y al final haces daño a los demás, eres un villano, alguien a quien derrotar, ¿vale? No sé si te refieres a eso. También como personaje sería interesante. Y sería muy divertido un personaje que realmente perdón, que realmente se creyera un héroe, ¿vale? Y que la cagara. O sea, quiero decir, que haciendo sus acciones cada vez fuera mal. O sea, es que si le das una vuelta, imagínate un notas, ¿no? Que por cualquier motivo le han convertido en héroe. Pues salva de una crisis, que estalle algo y salva millones de niños. Y esto, por ciertas circunstancias, va aumentando por la ignorancia de la gente, ¿vale? Lo van encumbrando a héroe. Pero todas sus decisiones a las cuales esas personas siguen, porque él da el consejo y dice, oye, mira, Dios nos hizo esto antes y nos ayudó, entonces vamos a seguir haciéndole caso. Y que fuera peor para ellos, sería cómicamente divertido en una película y también un poquito terrorífico y sería genial. Entonces, alguien en contra de eso, que fuera mal visto por ir en contra de ese supuesto héroe, no sé si me explico, ¿vale? Espero que sí, eso sería interesante para mí. Para mí, ya sabes que yo todo lo llevo a... al cine. Yo no sé por qué se me apaga la luz. Al final voy a tener que comprar la maldita luz. Si te refieres a así, a mí me gustaría. Me gustaría ese personaje. Hasta me parecería atractivo. En la vida real, por supuesto, ya sabes. Complicado, ¿no? Me daría miedo. Pero tiene digamos, de alguna forma divertido. Puede llegar a ser divertido. Dios, esta cinta tiene más minutos, lo que dura. Encima, ¿sabes? También podría haber una escena en la que el tío está convencido, oye, que estoy haciéndolo bien. Y ese personaje que realmente debe ser el héroe, que es el que lucha contra el villano, ¿sabes? Cambiar un poco los roles. Sería una buena idea para una película, ¿vale? O sea, me gustaría explorar eso que dices. El héroe que no es tal, que perjudica más de lo que hace, pero no es consciente de que lo está perjudicando, realmente el héroe que quiere cambiar eso y es odiado por todos, porque realmente ese es el héroe,
El que hemos puesto ahí es el héroe. ¿Por qué vas a llegar tú y decirnos a nosotros que eso está mal, si realmente nos ayuda por muchas casualidades y tal? A veces te cruzas con personas que tienen una percepción de sí misma poco más como si fuera María Teresa de Calcuta y son unos auténticos hijos de puta. Es simplemente curioso. Pero no es tan raro. Tienen unas convicciones, están engañados también. No es excusa. Mierda, tengo que tapar esto. Esto no parece que darle mucho. No voy a grabar la cara B porque ya se hace bastante tarde. Pero bueno. Es que yo siempre lo llevo a mí. Eres muy pesimista, Magalego. No digo que no te falta razón. Sí, es un pensamiento. Ay, perdón, que he quitado la cámara, perdóname. Nada, voy a tener que comprar un. Hostia, esto está ardiendo. Vale. Voy a tener que comprar un foco. Pensaba que no, pero al final sí. Sí, es pesimista. Voy a argumentarlo porque pienso que es pesimista. Porque notar esa notar el. Es que iba a llamarlo decadencia, pero no sé si es decadencia. Notar ese. No te genera. No lo digas si no quieres, ¿eh? Bueno, ya sé que no lo dirás si no quieres. Pero no te genera desazón. Notar eso. Es decir, es imposible pasar de ello, ¿vale? No te afecta a tu día a día. A ver, yo te lo digo porque yo personalmente no es que haya dejado de luchar contra eso, ¿vale? Pero lo he dejado pasar, ¿no? Quiero decir, por culo. No sé.
Hablando de personajes. Pues es interesante, ¿eh? Como personaje. Pero como personaje, ya te digo, como ya flipándonos un poquito. ¿Sabes? No. No solo. Igual si tapa bastante. No solo como. No solo como el imbécil, ¿vale? Porque esa persona evidentemente es imbécil. Sino como. Como eso, exagerado en la vida. ¿Qué pasaría si ponemos a un imbécil a tomar decisiones por nosotros, ¿vale? Que también puedes llegar a pensar. Dios, ¿cómo quema esto? Tengo que. Mierda, joder, a ver. Voy a tener que comprar un foco. A ver si me ve un poquito mejor tocando el gamma. Estoy mirando, a ver, no sé si se verá. No se ve ya. Hay mucha oscuridad. Estoy mirando la cinta para ver si se acaba de una vez. Vale, la estoy tocando, mira, no sé si se ve a mano. No, como no la oigo, si toco con la mano noto la vibración del. Creo que queda poquito para que acabe. Si quiero empezar a emitir por la noche, tengo que encontrar una fuente de luz más eficaz que la que tengo ahora mismo. Así que me temo que voy a tener que comprar, por mucho que no quiera, voy a tener que comprar el. Ah, porque es pesimista. Vale, porque es que, a ver, no he terminado de argumentar porque no quiero que, o sea, no sé cómo explicarme para que no se entienda mal, ¿vale? Lo de siempre, ¿vale? Quiero decir, no quiero que entiendas que presupongo cuál es tu personalidad, ¿vale? Pero el cuando alguien me dice, cuando. Veo a un gilipollas. ¿Vale? No sé cómo explicarte. Me doy cuenta de lo gilipollas que es esta sociedad. Noto un cierto pesimismo. Ahora, joder, la luz. Voy a seguir ardiendo. Cuando alguien nota los errores en la sociedad, inmediatamente pienso, es pesimista. Se ha dado cuenta de que la sociedad es una mierda y le derrota, ¿vale? Claro, pero eso ya presupone que es tu personalidad, pero no lo es.
O no lo sé, vamos. Evidentemente no lo es porque tú lo dices, porque es pesimista. No lo ves como yo. Dios, tengo que cambiar. Tengo que comprar un foco. Al final lo barato sale caro. Las cámaras están muy bien, pero no pillan nada de luz. Y esta cámara, aunque la tengo enchufada y debería estar dando luz constante, no lo hace. Se va apagando. También creo que es un poco por seguridad, por no salir ardiendo, pero bueno. Esto es así, madre mía. Estoy mirando el cassette que sigue. Ahora ha terminado. Vale. Pues mira, iba a hacer una raid para Sailsoft, pero bueno, estamos tú y yo, así que tú tendrás que hacer tus cosas. Así que lo que me queda es, después de no haber acabado de hacer nada, pues se ha quedado buena noche. Sí. Perdona, es que estaba con lo de... Es que no se va a ver. Pero ya he acabado de grabar la cara A. Me queda grabar la cara B de esta cinta. Pero no se ve. Tengo que cerrar aquí. Vale, perdóname este pésimo final. Muchas gracias, Magalego, de verdad, por estar ahí. Esto es un desastre. Voy a finalizar sin luz. O con la última luz. No sé por qué se me apaga la luz. Voy a tener que comprar finalmente un maldito foco. Muchísimas gracias. De todas formas, ya tengo dos cassettes. Me quedan otras dos. Y ya os puedo regalar esto. Ya a ver cómo os lo envío. Cómo os lo tal. Mañana, jueves, puede haber el micrófono abierto si queréis. Pero bueno, esto es edición especial vacaciones. Cualquier cosa, pues hablamos. Muchas gracias. Perdona, de verdad que no quiero decir que eres pesimista, pero sí, bueno, ya hablamos mañana.